Hola mis amados ángeles terrenales, yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal. Y hoy quiero comenzar con el pasaje de San Mateo 9:10 que nos dice: Entonces llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy el mensaje de nuestros ángeles nos invitan a que no permitas más agresión, a que no permitas que otras personas te humillen, a que no permitas y que aprendas a poner límites a esas personas que no tienen amor hacia sí mismos y en su propio corazón y van por la vida haciendo daño a los demás. Hay que orar por ellos y pedir al universo. Y como nos dicen en San Mateo, Dios, el universo, Jesús nos dio el poder de que echáramos afuera todos esos espíritus inmundos y que sanáramos enfermedades y toda dolencia, tanto físicas como emocionales. Hoy nuestros ángeles nos dicen que fluyamos con nuestra energía y que mantengamos ese balance que necesitamos y que no permitas que esas cosas internas te degraden y te bajen tu energía, sino que mantengas y que confíes en tus decisiones. Pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos. No te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz, de esperanza y de fe, compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz. Tú puedes hacer la diferencia en cada uno de ellos. Comparte este mensaje. Déjame tus comentarios, que son sumamente importantes para mí, para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles. Y recuerda que siempre al final comparto contigo el decreto para el día de hoy. Y si deseas una consulta personalizada, abajo en la cajita de información de este video, te dejo todos los detalles cómo puedes contactarte conmigo. Y sin más preámbulo, vamos al mensaje de nuestros ángeles para ti hoy. Ten la certeza, mi amado ángel terrenal, que eres poderoso, fluye al ritmo de tu energía, tienes un misterioso talento natural para estar en el lugar correcto, en el momento justo. No permitas agresiones, no permitas que otros traten de apagar tu luz. Eres brillante y eres balanceado por el universo, eres amado. Solo sigue tu intuición y tu instinto. Nosotros, tus ángeles, estamos trabajando hoy contigo para desarrollar y pulir aún más todas tus habilidades. Eres amado y protegido. Esto comienza con el entendimiento del flujo de la energía, el cual opera exactamente como una corriente de agua, de aire. Solo confía en ti y confía y ten fe en el universo y en nosotros, tus ángeles, que estamos aquí aguardándote y protegiéndote de toda maldad. Hoy pon límites. No permitas que te agredan. No permitas que te humillen. No permitas que te hagan sentir menos, porque tú eres merecedor. Tú eres hijo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Padre Creador, que te ha creado perfecto dentro de lo imperfecto. De igual manera, el tiempo divino significa que confíes en todos los factores involucrados en las respuestas a tus plegarias. Si asumes que habrá un problema
erigirás un muro que es exactamente como un peñasco bajo el agua. El flujo no pasará a través de la roca, se chocará con ella y no la pasará. Hoy mantén la intención de dejar que el universo siga su rumbo. No te resistas al empujón que te anima a expandirte y crecer, más bien disfruta del ritmo, del flujo y la corriente que brinda. Ten la certeza de que eres poderoso porque eres creado con amor. Ha sido creado por nuestro Padre Celestial. Tu mente, manténla fuerte y en fortaleza. Eres parte de la fuente de Dios en tu interior, quien es omnipotente y está conectado eternamente a esta fuerza. Eres poderoso. No permitas que otros te hagan menos y te hagan creer menos. No permitas y no permitas los juegos de otros. Confía en tus decisiones. Eres un alma sabia y tu corazón te está guiando correctamente. El llamado a dar un gran giro a tu vida. Hoy toma esa decisión importante. Y si necesitas de una luz y una señal, pídenos ayuda, que estamos aquí tus ángeles para asistirte. Recuerda que tienes libre albedrío y que solamente tú puedes tomar esa decisión. Pero una parte tuya se pregunta si puedes confiar en tu intuición. Hoy nosotros tus ángeles te decimos, si puedes confiar en tu intuición, solo relájate y confía en el universo. Fluye, suelta y confía. Tus ángeles estamos aquí hoy para aconsejarte que tengas fe en tu habilidad de tomar decisiones. Tu corazón sabe lo mejor para ti en este caso, en esta situación en la que estás pasando, puesto que es una herramienta precisa para meditar y medir tu grado de felicidad en general. Confía y sigue sus direcciones. Hoy ten confianza en tus decisiones. Entréganos tus dudas para que podamos filtrar la realidad de la ficción. Te ayudaremos a distinguir tu miedo al éxito de los sentimientos verdaderos, de advertencias que deben ser escuchados. Cuando miras en retrospectiva, tu vida puede ver el patrón intrincado de decisiones que has tomado. Muchas veces tus decisiones más ilógicas en apariencia te llevaron a recibir las mayores satisfacciones. Hoy es día de esos cambios y en este punto de tu vida estás viviendo algo similar. Atiende el llamado de tu corazón y confía en el universo. Gracias, tus ángeles. Mis amados ángeles en acción. Pero qué emoción. Hoy nuestros ángeles nos están diciendo, ¿por qué te crees menos? ¿Por qué no le pones límites a esas personas que vienen a perturbar tu paz? Que no permitas que nada perturbe tu paz, que te saquen de tu propósito de vida y de tu balance. Que confíes más en tus decisiones y que a veces hay decisiones duras que tomar en la vida, pero Dios nos da, Dios, el universo, la divinidad, nos dan esas señales y nos ponen esas señales para que despertemos de ese letargo, que despertemos y podamos dar ese paso de avance. Hoy yo los invito a ustedes a reflexionar y que pidan la ayuda del universo, de la divinidad, para que alejen de ustedes todas esas personas negativas de su vida, de que puedan dar un paso más allá. Y que la vida es amor, que la vida es bella y que no se detiene ahí, porque se haya terminado esa relación de pareja, como se haya terminado, que no te dejes influenciar por las manipulaciones de esa persona para quedarse en tu vida o tratar de manipularte por alguna otra razón. Si estás en esa relación porque financieramente no te puedes mover,
Yo te digo a ti hoy que sí se puede, que tienes el poder. Y los ángeles nos están diciendo que confíes en ti y que mantengas ese balance con el universo, que mantengas ese balance y que ellos están ahí para asistirnos y darnos esas señales y que nos van a poner las personas correctas en el momento correcto, en el momento preciso. Pero es hora de despertar y que no permitas más ni la manipulación, ni la agresión, ni la complejidad de los miedos, ni de otras personas quieran influenciar en tu vida. Hoy deja que el universo influya en ti. Deja que el universo, los ángeles, Dios, la divinidad, nuestro creador, influya en ti. Evolución y te ayude a transformar con amor y con gratitud y que demos gracias por cada momento, por cada sentido, sea por lo bueno o sea por lo no tan bueno. Gracias por esas señales que te están mostrando esas personas como realmente son. Te están mostrando que en su corazón no hay nada más que maldad y tristeza, porque ellos no son felices, porque ellos no han conectado con su ser. Y no es de juzgarlos, porque no estamos juzgando aquí a nadie. Pero sí, tú estás conectándote con tu ser. No permitas que esa persona que está en ese proceso te quite tu paz, te quite tu balance, te quite tu energía, te chupe tu energía. Que ese tóxico no influye en ti, que no permitas que ellos lleguen a tu corazón, que no permitan que lleguen a tu centro para que puedas mantener tu balance en tus decisiones correctas y precisas. Y sin más, ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy. Tengo fe en mis habilidades de tomar decisiones, poniendo atención a mis corazonadas y a mis señales de mis ángeles. Tengo derecho a ser feliz y me siento seguro siguiendo la guía de mi corazón, manteniendo el balance de mi ser conectado con mi propio yo soy. Gracias, 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 porque hecho está. Gracias, mis amados, una vez más por estar aquí. Gracias por compartir este mensaje. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas en este momento. Comparte este mensaje con otros. No olvides dejarme tus comentarios, que son sumamente importantes para mí. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles para ti. Recuerda que si quieres una consulta personalizada, abajo en la cajita de información te dejo todos los detalles, cómo puedes contactarte conmigo. Gracias, gracias, gracias por ser y estar. Gracias por permitirme llegar a tu corazón. Gracias por ser parte de mi corazón y mi alma. Gracias, gracias, gracias. Bendecido día. No te olvides de